Y usted ve gente besándole las zapatillas a otro y besándole un anillo. Después tocó una infección. Porquería como es. Claro, el Señor le ama. Y besándole la mano. La hermano. Si cuando Pedro entró a casa de Cornelio, y Cornelio que era ignorante, un hombre lleno de amor, y un hombre que amaba a Dios más que la mayor parte de los evangélicos que yo conozco hoy en día, y se le tiró de rodillas al frente a Cornelio, a Pedro, porque sabía que era un hombre de Dios. Y Pedro levantó y dijo, no lo haga, yo también soy hombre. Hombre, que un hombre sin letra, sin cultura, sin ningún roce social, reprenda al diablo y lo jose. Tenía ese entendimiento. Y que junte un día que ha tenido 13 y 14 años, sea tan torpe que puede la mano que se la bese y una zapatilla. Señor, reprenda a Satanás. Mire, humíllese a Cristo Jesús. En el Espíritu haga así, béselo. Y abrázelo y apriételo. Enamórese de Cristo. Adore a Cristo. Toda rodilla se doblará delante de ese Cristo vivo. Ese es el Rey. Ese es Dios que encarnó aquí en la tierra. Para salvar a la humanidad. A ese adórelo. ¿Le gusta adorar? Adore a Cristo. Gloria a Dios. Ahí hay vida. Y lo lindo es que el Señor sí le gusta eso también. Dice que Él busca adoradores espirituales para que le adoren en espíritu y en verdad. Sonríe si puede. ¿Le gusta adorar? ¿Hay que, a quién se puede adorar? Al Dios del cielo. Y cuando Juan era apóstol, esto sí es increíble. Apocalipsis 22, verso 8. Aquel ángel le trajo aquellas profecías tremendas de este último tiempo y cuando terminó de hablar todo, Juan se le arrodilló al ángel. Y yo digo, pero hay un apóstol como Juan, ¿cómo es eso? El diablo engaña a cualquiera, hay que estar bien listo. Y el ángel lo levantó, imagínate los pocos pelos que le querían a Juan en esa época, que tenía como 90 años o más de edad ya, y lo puso en pie. ¡No lo haga! ¡A Dios adora! ¡Cabezón! ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! ¡Cristo viene! ¡Enamórate de Jesús! Conviértete a Jesús y sálvate y escapa de este mundo impío. Bendito Satanás, corre hacia Jesús, que es la noche de tu victoria. Bendito sea su nombre.